Bienvenidos a una nueva edición de Fueguinos Solidarios. Hasta las 23 horas estaremos en la TV Pública Fueguina con mucha información. Rápidamente comenzamos con la entrevista con invitados en esta noche de viernes. Marcelo Chávez, bienvenido. El karate está de fiesta tanto mañana sábado como este domingo en Ushuaia, ¿no? Buenas noches para toda la audiencia. Sí, vamos a disputar el torneo nacional de la Escuela de Karate de Kodokan, que denominamos Malvinas Argentinas. Mañana sábado con todas las categorías de cadetes a partir de 13 años y adultos, y el día domingo para todas las categorías infantiles hasta 12 años de edad. Me imagino que para todos ustedes es un gran desafío este evento, ¿no? Sí, es un gran desafío, pero tenemos la experiencia. Ese es el cuarto torneo nacional que organizamos en nuestra ciudad. El primero fue en el año 2001, el segundo en el 2005, y en el 2010 organizamos un torneo binacional, así que nos encuentra con experiencia, con trayectoria y con todo preparado, con mucho tiempo, como para que todo lo que va a ser nuestra fiesta del karate este fin de semana salga de la mejor manera posible. Y no solamente la participación de atletas de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, sino también llegan mucho a nivel nacional. Sí, están llegando, hoy ya llegaron los primeros de las delegaciones de Buenos Aires, vienen de CABA, de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, San Martín de los Andes y Entre Ríos. Lamentablemente, bueno, por la situación económica del país no fue tan fácil que lleguen, porque bueno, en el resto de las provincias se les hace muy difícil, pero bueno, tenemos al día de hoy 320 inscriptos que van a... Bueno, un número impresionante, ¿no? Un número importante. Si todos participan, va a ser un récord histórico dentro de lo que es el karate de Tierra del Fuego. Para la mamá, el papá, la gente que está mirando a través de la TV Pública, ¿cuál es la importancia de practicar karate? La práctica de karate, por sobre todas las cosas, es un arte formativo. Y creo que no solo la escuela que me toca encabezar, que es la Kodokan y la anfitriona del torneo, sino las demás escuelas con las que participamos en la Federación de Karate de Tierra del Fuego, creo que todos, principalmente, formamos en valores. Chicos desde que son muy pequeños hasta, no sé, yo empecé a enseñar karate en Tierra del Fuego hace 23 años. Y hoy tengo, por ejemplo, alumnos que siguen practicando y que mandan a sus hijos a practicar karate y que son excelentes personas, excelentes profesionales, y creo que esa es la satisfacción más grande para un profesor. O sea, formar en valores que sirvan para la comunidad y no solamente para una cuestión deportiva. La parte deportiva es una excusa, es un condimento, es algo que está muy bueno como para mantener motivados a los alumnos, pero lo más importante pasa por la esencia de un arte marcial que viene de Okinawa. Y que bueno, tratamos de transmitir esos mismos valores con características propias de nuestro país y de nuestra región. Bueno, y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, tenemos a un campeón del mundo, ¿no? Hablamos de Luis Vázquez. Sensei Vázquez, y mi maestro que tengo 8 años, el primer argentino en ser campeón mundial en combate, en el reglamento más exigente que tiene el karate tradicional, que bueno, es uno de los reglamentos, el reglamento más exigente, y sí, campeón del mundo. Y 1990 bueno, en Lima, Perú. Exactamente. Sensei Vázquez justamente fue el que estuvo a cargo de la última clínica de arbitraje que hicimos el fin de semana pasado. Tuvimos 25 cinturones negros de las distintas escuelas de karate de la federación y de las que van a participar, y realmente una jornada muy productiva, y él fue el que la dictó. Marcelo, ¿dónde practican ustedes, dónde dan las clases actualmente de karate, los horarios, las edades aquí en Ushuaia? Nosotros tenemos 2 centros de enseñanza, de lunes a jueves en el Jardín de Infantes El Barquito Travieso, donde hace 21 años que enseñamos, que doy clases. Los lunes y miércoles a partir de las 20 para adultos, y de lunes a jueves 18:30 para niños. En el barrio Pipo recientemente empezaron 2 de mis alumnos a dar clases, de martes a viernes 18:30 también. Y bueno, y en mi casa tenemos turno de adultos a partir de las 20:30 horas los martes y jueves, y hay un turno de mañaneros, como lo llamamos nosotros. ¿Descansan en un momento? En general los fines de semana también tenemos clases extraoficiales, o sea, siempre hay alguno... Una pasión, ¿no? Totalmente. Aprovechamos la tecnología, entonces yo, por ejemplo, le mando un mensaje, yo voy a entrar, alguien quiere venir, siempre 1, 2, 3, 5 se suman, sí. Y lo que te comentaba, que los martes y jueves hay un grupo de chicos que practican a la mañana de 8:30 a 10, porque bueno, a veces hay gente que estudia, que trabaja de noche. Entonces pusimos ese turno hace ya unos cuantos años, y bueno, como para que no tengan que abandonar la práctica. ¿Estás contento con la realidad del karate en Tierra del Fuego? Estoy muy contento con la calidad del karate y con lo que se logró en los últimos años de trabajo. O sea, yo tengo un registro, hace 37 años que practico karate, tengo un registro de que antes era una cuestión de rivalidades, o lo que yo percibía era una cuestión de rivalidades, de a ver quién era mejor que quién. Y creo que lo que viene pasando en el karate de Tierra del Fuego es que venimos compartiendo, venimos haciendo cosas en común, no
dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos sobre las cosas que tenemos en común. Se ha generado una gran camaradería y creo que ese es el camino. O sea, dejar de lado las diferencias, trabajar por el bien común, en este caso del karate. Y creo que hoy el resultado es ese. Tener un torneo donde va a haber más de 320 competidores, creo que es el resultado de eso, de la camaradería, de la buena predisposición, del compartir, de ponernos de acuerdo y de poner lo mejor de uno para que algo salga bien y que nos involucre a todos. Y me comentabas, Marcelo, que a partir de los 5 años ya pueden llevar los papás o hijos a comenzar a disfrutar de este karate, ¿no? Sí, a partir de los 5 años tenemos varios alumnos que tienen 5 recién cumplidos, más cerca de los 6 también. ¿Y cómo comienzan las primeras clases? Y las primeras clases jugando. Básicamente todas las clases de los chicos se empieza jugando. O sea, la manera de hacer la entrada en calor con chicos es haciendo juegos que tengan que ver con los gestos de las técnicas de karate, con gestos de motricidad y tratando que se pongan en movimiento. Entonces parte de la clase para los chicos es jugar y después, bueno, viene la parte de disciplina, de la parte de base, la parte de formas y los que tienen más tiempo de práctica ya empezando con las partes quizás de combate y demás. Por último, tu agradecimiento a la gente que ha colaborado con ustedes para este evento del fin de semana. Principalmente, bueno, al profesor Ramiro Bravo, el secretario de Deportes, que desde un primer momento fue con la primera persona que me reuní para ver si tenía su apoyo y que desde el primer momento se puso a disposición. Obviamente la gobernadora, la doctora Bertone, que siempre a nosotros como institución siempre nos apoyó y siempre fue su actitud de máxima ayuda. Nosotros varias veces viajamos a torneos en Buenos Aires y siempre que pudo nos dio una mano. Bueno, después a todo mi grupo de adultos, que están justamente, ellos se hicieron cargo de un montón de cosas, a los papás de la escuela, a las demás escuelas de la federación, que lidera el Sensei Parodi, el Sensei Ledesma y Sensei Gergo, porque todos ellos están dando una mano, y también hay empresas que desde un primer momento colaboraron, como Restaurant Volver, Supermercado La Victoria, Tante Sara, Salumería Don Fidel, también la gente de, no me quiero olvidar de, no quiero pifiarla, Prismática Arquitectura, así que a todos ellos le queremos agradecer. Y recordemos que los horarios y el lugar de este evento, tanto el sábado como el domingo, ¿no? El día sábado a partir de las 10 horas. Mañana. Mañana sábado, exactamente, en el gimnasio fue mañana. Sí. En el gimnasio profesora Ana Verónica Giró, a partir de las 10 horas, todas las categorías de cadetes, de los 13 años hasta adultos, inclusive va a haber varias categorías de cinturones negros y de manejo de armas. Y el día domingo, a partir de las 10 horas, todas las categorías de menores, niños hasta 12 años. Muchas gracias por tu visita, Marcelo, a Fueguinos Orillarios. Muchas gracias por la difusión y un saludo a la audiencia. Hacemos una breve pausa en la noche de la TV Pública Fueguina. Recuerde los medios de contacto con Fueguinos Orillarios. Tenemos el WhatsApp de Ushuaia, 2901-600-875, de Río Grande y Tolvin, 2964-467601. Y estamos en las redes sociales en Fueguinos Orillarios, donde permanentemente fotos, videos, información, lo que va sucediendo durante la semana. Una breve pausa y enseguida volvemos con más información.